Hola, hola, mis arañitas hermosas, mis arañitas creadoras, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Eh, si están aquí en mi canal, eh, las invito a que vayan a ver el tutorial de este sombrero. Por si lo quieren hacer, entren a la opción videos y ahí lo van a encontrar como sombrero primavera. Lo tengo así en este color. Y, el, y lo tengo en, en este, que es el que, más, el que más han visto, ¿verdad? Bien. Bueno, pues el tutorial que vamos a hacer hoy es este motivo, que me encantó muchísimo desde que lo vi. Dije, voy a hacerles un tutorial a mis arañitas, a ver qué les parece. ¿Sí? Yo lo hice con un hilo gruesecito, lo hice con hilo brisa, pero eh, este se hace con un hilo cristal o con un hilo crepé. Cualquier hilo finito se mira más bonito. ¿okay? Solamente yo para sacar la muestra lo hice en este hilo que está bastante gruesecito. Bien, pues yo lo hice también con una, con una aguja metálica del número 4. También vamos a ocupar nuestras tijeras y el hilo. Ustedes saben de qué grosor lo van a necesitar, ok. Entonces, vamos a hacer una cadena de 15 puntos. Ya hicimos el nudo. Vamos a hacer 15 puntos 1, 2, 3, 4, 5 Listo, una vez que ya hicimos nuestros 15 puntos Tomamos hebra Y vamos a contar más o menos Son 1, 2 y 3 Son 5 cadenas y acá abajo vamos a dejar dos cadenas para hacer nuestro primer cuadrito, nuestra primera casita. De tres sacadas en la aguja o de dos como ustedes quieran, amigas. Ahí está ya nuestra primera casita. Ahora vamos a hacer dos cadenas y vamos a dejar aquí una, dos, y en la tercera hacemos una vareta. Ya llevamos dos. Nuevamente hacemos dos cadenas, tomamos hebra y en la última cadena, ahí vamos a hacer una vareta. Ahora vamos a subir con una, dos cadenas. Hacemos una más, que sean tres. Nuevamente hacemos dos, en un total de cinco cadenas. Y vamos a tomar hebra y hacemos nuestra vareta. ¿Sí? Nuevamente dos cadenas. Dos cadenas más y continuamos con nuestras casitas, con nuestros cuadritos. Ahí está. ¿Sí? Vamos a hacer una vuelta más igual. Bien, amigas, pues así nos queda nuestro, nuestro primer. Son tres hileras de casitas. Ahora vamos a hacer una vareta. Perdón, una cadena de tres que cuenta como vareta. Ahora ahí mismo, en ese espacio que sigue, vamos a hacer dos varetas. Ahora en la vareta que sigue, en la primer vareta, vamos a hacer una vareta. Ahora en el espacio que sigue vamos a hacer tres varetas. Bueno, el patrón así me lo especifica, amigas. Dos, tres. Solamente en el cuadrito de en medio, en la casita de en medio, siempre van a ir tres varetas. ¿No? Ahora vamos a seguir con una vareta. En el espacio que sigue vamos a hacer dos varetas. Y vamos a hacer una última vareta. Ahora vamos a hacer 15 cadenas. Una vez que ya tenemos las 15 cadenas, vamos a tomar hebra y ahí, aquí mismo, vamos a hacer una vareta. Ahora vamos a hacer dos varetas más para llenar este espacio. Es una esquinita. Ahí está. Ahora en la primer vareta vamos a ir escondiendo la hebra, amigas, eh? no me la dejen suelta. Ahora en la primer vareta vamos a hacer una vareta y vamos a continuar igual que como iniciamos, amigas. Recuerden que el cuadro del en medio siempre va a ir con tres varetas. Este es un tutorial demasiado fácil. El cuadrito se hace muy rápido, amigas. Avanza uno muy rápido. Así que espero y les guste este trabajo, más que nada les guste el tutorial y lo entiendan, porque me han llegado comentarios de que se ven borrosos y no sé qué tanto, pero yo lo yo he visto mis tutoriales en otros celulares. Y no, pues no, no entiendo por qué a ustedes se les ve así. Aquí se mira muy bien. En donde lo he visto yo se miran muy bien mis tutoriales. Ha de ser algún problema de ustedes con su teléfono o, o qué sé yo. Bueno, así vamos. Ahora vamos a hacer las 15 cadenas y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. ¿Sí? Nos tienen que salir cuatro así. Bien, amigas, pues así vamos con nuestro motivo. ¿Sí? terminamos con las 15 cadenas y vamos a, a ubicar nuestra primera cadena nuestras tres cadenas y ahí en la última vamos a hacer a cerrar con un punto deslizado ¿sí? Para nuestra siguiente vuelta, nos vamos a ir con punto deslizado hasta la cuarta vareta. Sí, una, dos, tres, y en la cuarta, ahí está. Vamos a hacer una cadena, tomamos hebra y vamos a hacer cinco medias varetas. Recuerden que la cadena ya nos cuenta como vareta. 3 4 y 5 medias paretas. Ahora vamos a hacer 8 cadenas Y aquí en esta parte tomamos hebra y aquí en la cadena larga vamos a hacer una vareta, sí. Ahora vamos a hacerle tres cadenas, tomamos hebra y ahí vamos a hacer nuevamente una vareta. Es como un punto en B, amigas, el que vamos a hacer ahí, ¿sí? Nuevamente hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Tomamos hebra y aquí donde tenemos las varetas vamos a hacer 1, 2, 3 y en la 4 ahí vamos a hacer nuestra media vareta. 5 medias varetas ahí, amigas. Dos, tres, cuatro y cinco medias varetas. Nuevamente hacemos lo mismo que hicimos acá. Vamos a hacer ocho cadenas y continuamos haciendo lo mismito que aquí. Y así nos vamos a ir toda esta vuelta, amigas. Pues bien, amigas, yo ya he llegado al final de mi vuelta. ¿Sí? Terminamos con las ocho cadenas y cerramos con un punto deslizado. Sí, ahí está. Ahora nos vamos a ir al centro de las, de, las, de las medias varetas. Exactamente en el centro. Ahí. Con punto deslizado. Recuerden que son cinco medias varetas. Vamos a llegar al, al, al del centro, al número 3. Vamos a hacer una, dos, tres cadenas. Tomamos cebra y aquí en la primera cadena, donde hicimos las 8, Ahí vamos a hacer una vareta Ahora vamos a hacer 10 varetas En todo este espacio Como ya llevamos una Vamos a hacer 8 1 2 3 4 5, 6, 7 y 8. 8 con esta. ¿sí? Una vez que ya tenemos nuestras 9 varetas, recuerden que acá iniciamos con una y estas ya son 9. Vamos a hacer una más aquí, donde está la vareta de nuestro punto en B. Hacemos una. Ahora vamos a hacer una, dos cadenas. Tomamos hebra y aquí en el centro vamos a hacer una vareta. Nuevamente hacemos dos cadenas. Tomamos hebra y aquí en la vareta vamos a hacer una vareta. Nuevamente hacemos ocho. En todo este espacio vamos a hacer 8. Listo, amigas. Tenemos 8 aquí, más una que ya llevamos acá son 9. Ahora hacemos una más aquí, donde empiezan nuestros medios, nuestras medias varetas. Ahora tomamos hebra. Y ahí en el centro de las medias varetas vamos a hacer una vareta. Nuevamente vamos a hacer lo mismo amigas. Y así vamos a ir hasta llegar al final de esta vuelta. Que es la última vuelta ya de nuestro motivo. y pues así queda nuestro motivo amigas sí ya terminado ya cerrada la última vuelta yo ya llevo dos aquí están ya pegados ¿Sí? se miran muy bonitos muy bonitos amigas espero y me hayan entendido cómo hacer este bello motivo para cerrar la vuelta no tengo que decirles cómo verdad ya ustedes ya saben cómo cerrarla. Bien, pues una vez que ya hicieron uno, vamos a hacer el otro, el otro cuadro. Solamente vamos a hacer las dos partes estas de aquí y dejamos dos sin hacer para pegarlas. Hasta aquí, amigas. La, el otro. El segundo cuadrito que hagamos, el segundo motivo, lo vamos a hacer hasta aquí. ¿Sí? Amigas, pues este es el patrón que estamos tejiendo. Ahí lo tienen con su patrón, por si no me entienden, que yo sé que muchas sí lo hacen y muchas no. Entonces ahí tienen el patrón pueden pausar su video y pueden seguir el patrón o pueden seguir con el tutorial. ok. bien. entonces nosotros vamos a continuar con nuestro tejido. si ¿Sí? una vez que ya tenemos nuestro primer cuadrito tejido lo vamos a pegar. Vamos a hacer el segundo. El primero lo vamos a hacer completo. El segundo, no. El segundo, vamos a hacer las dos primeras partes. Estas dos. Y empezamos la otra. Llegamos al, al, la, a esta parte de aquí. ¿Sí? Como quien dice en la tercera. Vamos a hacer nuestras dos cadenas. Hacemos nuestra vareta. Luego hacemos nuestras dos cadenas. Y vamos a irnos a la vareta de nuestro punto en B. Y antes de cerrarla, vamos a buscar en esta parte de aquí. ¿Sí? Aquí tenemos nuestras 10 varetas. Luego tenemos nuestra vareta que va en nuestro punto en B. Y tenemos nuestra primer vareta. Y ahí vamos a meter nuestra aguja. Una vez que ya tomamos hebra. No, perdón, sin tomar hebra, amigas. Metemos nuestra aguja ahí en la primer vareta. Y corremos la hebra para pegar nuestro motivo. ¿sí? Ahora vamos a continuar con nuestras nueve varetas. Ya llevamos una, hacemos nuestras nueve varetas. Una, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8 y recuerden que la novela va aquí, en esta parte de aquí. Ahora vamos a hacer nuestra vareta ¿sí? de ahí. Ahora en el centro de nuestro de, de nuestros medios varetas, vamos a hacer nuestra vareta y vamos a continuar así, amigas. Nuevamente vamos a hacer las 10 varetas que van en esta parte de aquí. ¿Sí? Espero me vayan entendiendo, amigas, porque a veces no, ya no sé ni cómo explicarles, porque muchas no me entienden. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Hacemos nuestras, ya llevamos aquí a una vareta, ahora vamos a hacer nueve, hasta llegar aquí, a nuestro primer vareta de nuestro punto en B. Pues, amigas, ya llegamos. Miren, para que no se reburujen tanto, en el espacio son 8 y entre la media vareta y la vareta es una vareta. En total son 10 varetas, ¿ok? Bueno, vamos a hacer nuestra última vareta aquí. Sin cerrarla, vamos a buscar acá, esta parte de acá, donde está. Nuestra primer vareta, y vamos a introducir la aguja sin tomar hebra. Nos traemos la hebra y cerramos, y continuamos. Vamos a hacer nuestras dos cadenas, y nos vamos a este punto a hacer la vareta que va en el centro de nuestro punto. En B ahora hacemos dos cadenas. Y continuamos, ¿sí? Miren, así nos tiene que ir quedando, amigas, porque en esta parte de aquí nos tiene que quedar como un cuadrito, como un circulito, ¿sí? Para que quede algo bonito, ¿bien? Pues vamos a, a continuar, recuerden que esta parte no va pegada, esta no, nada más. Van las dos primeras partes pegadas, ok. Entonces, vamos a continuar para cerrar ya nuestro motivo, nuestro segundo motivo, igual con nuestras varetas aquí que llevo dos, tres y así hasta llegar a la décima vareta. Y así llegamos al final ya de nuestro motivo. Cerramos con nuestro punto deslizado, hacemos una cadena y cortamos. Luego vamos a esconder las hebras, amigas, y así queda pegado nuestro segundo motivo. ¿sí? Ahí va. Ahora vamos a hacer otro, otro motivo igual, ¿sí? Recuerden que aquí va pegado de uno, dos y tres lados, ¿ok? Entonces vamos a hacer nuestro motivo. Yo para no ir a quedar mal, ¿sí? Yo hago uno solo. Chequenlo como lo hice, ¿sí? apenas le empecé una parte, me quedan una, dos, tres, ok. Entonces voy a hacer mis diez varetas y antes de cerrarla. Me voy a pegar de esta parte de aquí. ¿Sí? Yo ya llevo tres, amigas. ¿okay? Entonces. Cuando ya lleven tres, pues le van a hacer igual que como le estoy haciendo yo. Bueno, vamos a esconder esta hebra. Siempre digo que no les quiero hacer los video, videos tan largos y se los hago largos, ¿verdad? Bueno, vamos a macizarla bien a, para que no, luego no se nos vaya a desbaratar. Y cortamos, ¿ok? Para pegar nuestro tercer motivo, llegamos a donde está nuestra vareta. Ahí está. No la cerramos, amigas. Entonces vamos a buscar aquí, en esta parte de aquí, donde está, no donde está la vareta, ni donde está el espacio, donde está la primer vareta de las 10 varetas. ¿okay? Introducimos nuestra aguja y vamos a sacar con un punto deslizado. ¿Sí? No, amigas, no es así, ¿eh? ¿Ya ven? No es así. Vamos a terminar esta parte de aquí. Hacemos nuestras dos cadenas. Nuestra vareta en medio. nuestras dos cadenas y nos vamos aquí y en este, esta es la que vamos a la que vamos a pegar de acá de nuestro trabajo ay amigas es que esto está medio complicado bueno hacemos nuestra primer vareta y la vamos a pegar de aquí ok la unimos con un punto deslizado ahora vamos a continuar tejiendo todas nuestras Varetas que son 10, amigas, hacemos el mismo procedimiento. Si sí, hacemos nuestras 10 varetas y nuestro punto, nuestra vareta que va aquí en medio. Es todo el procedimiento de la última vuelta, amigas. El mismo procedimiento. Ok. Vamos a hacer ahora nuestras varetas, nuestras 10 varetas. Bien, amigas, pues yo aquí ya tengo mi, mis 10 varetas. Recuerden que antes de cerrar la última vareta. Tenemos que buscar acá la última vareta de nuestras 10 varetas y vamos a meter nuestro ganchillo para cerrar con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer una, dos cadenas y nos vamos al centro. Y ahí está. Ahora hacemos nuevamente dos cadenas y nos vamos acá a donde está la vareta de nuestro punto en B. Ahora, antes de cerrar la vareta, vamos a buscar en esta parte de acá. Vamos a buscar nuestra primer vareta después de los espacios del espacio del último espacio y hacemos lo mismo para unir nuestros motivos. Ahora nuevamente continuamos haciendo nuestras 10 varetas. 9 porque ya hicimos una. ¿sí? Vamos a hacer nuestras 9 varetas. Y nueve, ahí está. Fíjense amigas que he pensado muy seriamente en retirarme porque pues muchas no me entienden y, y pues no tiene caso que yo aquí esté tratando de enseñar y pues no sea una buena maestra, ¿verdad? Eh, muchas decepciones aquí. Muchos malos comentarios. Bien. Bueno, pues así nos queda nuestro motivo ya, pe ya unido, amigas. Les tiene que quedar aquí un como cuadrito. Mirenlo, ahí está. Un como cuadrito. Luego ustedes pueden con su misma agujita irle aquí haciendo medios puntos para que les quede como un circulito. Okay, entonces vamos a cerrar igual acá esta parte de acá. Vamos a hacer nuestras varetas que corresponden aquí, ya para cerrar nuestro motivo. Pues ya llegué a la última vareta. Vamos a buscar aquí también la última antes del espacio. Y vamos a cerrar con nuestro punto deslizado. Y continuamos con lo que sigue. vamos a cerrar ya nuestra vuelta y pues amigas así queda ya nuestro motivo ya terminado espero y este tutorial haya sido de su agrado y espero y les sirva les sirva bastante y que les guste como me ha gustado a mí es un motivo muy muy bello desde que lo vi me encantó me enamoré de él bueno pues yo las invito que si aún no están suscritas en mi canal, se suscriban, que vayan a mi página en Facebook, Creaciones Maya, y le, me dejen su like, me comenten, me compartan, que vayan a mi grupo, Creaciones Maya, también en Facebook, y me sigan, me manden una solicitud que yo con mucho gusto se las voy a aceptar. Ahí pueden enviarme sus trabajos o publicarlos ahí en mi grupo. Yo acepto todo lo que me publiquen. Y decir que es de un tutorial de creaciones Maya. También las espero en mi TikTok, que es arroba Maura Alcántar Mendoza. Ahí también subo de repente mis trabajos, mis creaciones. Los, las subo muy seguido. También me pueden encontrar como arroba creaciones Maya o hashtag creaciones Maya. Eh, ahí me pueden también etiquetar sus trabajos con el hashtag creaciones Maya. Muchísimas gracias por haber estado en este en este tutorial, muchísimas gracias por su suscripción y por seguirme aquí. Tejer bendita pasión la nuestra.